Bueno, ya estamos con Fito Ponce en el teléfono. Adolfo Ponce de la Garza, analista político. Pues ahí están los temas, Fito. ¿Qué? ¿Por cuál empezamos? Ay, ¿el PRI o la inundación? Muy buenas tardes, Arnoldo. Vamos, pues parece que va a llover, el cielo se está nublando para muchos. Espero que no causen tormentas para otros y menos a la ciudad. No sé si hablas del clima o de la política, pero a ver, explícame. De las dos cosas está esto complicado. Vámonos, si quieres, en lo político y luego vemos a lo climático político. Fíjate que veo con mucha dedicación por la simpatía personal y aparte por la cuestión política, las tormentas que se le están gestando cada día más a la dirigencia estatal del PRI, a Santiago García López, en su pues ya no errática gestión, en su errática... El cambio de discurso nacional los pone automáticamente en fuera de lugar, ¿no crees? Totalmente de acuerdo, a eso voy. Ya venía siendo altamente cuestionado por la dirigencia, por los factotums políticos del Estado. Ya venía siendo cuestionado él por su actuar. Ya había sido cuestionado por su honorabilidad en ciertos momentos de manejos discrecionales de dinero. Pero nunca había sido puesto contra las zonas o aislado, ¿sí? Porque se sintió protegido en determinado momento por el Comité Ejecutivo Nacional con sus aliados y... Bueno, estaba protegido porque Beltrones no tenía tiempo de ocuparse de Guanajuato ante las elecciones que se le venían encima. Una no acción de parte de... Pero ahora con el discurso de nuevo... Fito, te perdemos por momentos, te estaba escuchando muy bien. ¿Me escuchan mejor? Sí, ahí te escucho bien. Sí. Ah, sí, porque estaba escuchando algo de ruido. Sí, yo también. Bueno, entonces, te digo, este discurso y actuación que hace Enrique Ochoa viene a cambiarle su zona de confort o su protección que tenía, y lo pone contra las cuerdas, lo pone en una peor que caja de cristal. Yo lo mandaré a la caja de fusibles, en cualquier momento va a tronar. Son dos estilos distintos, ¿no? Santiago García es un viejo dirigente sindical, con todos los problemas del sindicalismo en México, de cómo se manejan, cómo son una verdadera élite de los malos manejos y de la corrupción, ¿no? No representan a sus agremiados. Totalmente. Representan la posibilidad de componendas con el poder. Obscuro en sus manejos con componendas. Y lo vemos en lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué pasó? Y esa es la gran pregunta. ¿Qué ha sucedido con las denuncias penales en su contra y la Procuración de Justicia del Estado? ¿Hasta dónde fue o ya fue motivo de un arreglo político de esa...? Simple y sencillamente ponerlas en la congeladora, ¿no? Por eso, pero esa carencia de ser una oposición que debe de asumir como líder del partido y como miembro del Congreso local, no se refleja en lo que debería de ser, y te sospecha de que esa puesta se pierde. Fito, te perdemos. Bueno, no creo que ahora sí. Bueno, no, perdimos la llamada con Fito Ponce. Bueno, mire usted, vamos a hacer una pausa, vamos a continuar en otros temas. Creo que se había tocado más o menos ya el asunto del PRI. Porque tenemos, antes de concluir, otras entrevistas. ¿Sí, ya lo tenemos? Fito, sí, te recuperamos. A ver. Bueno, creo que lo del PRI queda suficientemente discutido, Santiago fuera de lugar. Vamos rápido a lo de la inundación, ¿no? De León a esta, bueno, inundación no lo fue tanto, encharcamientos momentáneos, pero que sí empantanaron a la administración municipal de por sí tan atascada, ¿no? Bueno, allí el agua lo que provocó esta tormenta es
exhibir las carencias de comunicación intrainstitucional o intraorganizacional del municipio y una nula capacidad de respuesta. No supieron qué hacer, se perdieron, no, nadie atinó a aparecer, era tal la confusión que era más importante una conferencia de prensa que no sabían cómo darla, ni quiénes, ni en dónde, ni por qué, ni qué iban a decir, que estar atendiendo una situación general, ¿no? Desnuda esa carencia que tiene el municipio y los exhibe de la peor manera. Tan es así que ahora con cualquier lluvia te atiborran de tweets y de mensajes y todo, diciendo hasta qué calle está encharcada y si un perro está mojado y que tengan cuidado porque el árbol se está sacudiendo. Pero a ver, pero se puso en evidencia lo que ya sabíamos que pasaba, ¿no? Ya sabemos que había fallas de comunicación. Ya sabíamos también que este gobierno no estaba especializado en reaccionar. ¿Qué te sorprendió de lo que pasó? ¿Qué me sorprendió? Que estábamos hablando en cuestión específica de un acto de protección civil en relación a una afectación masiva a la ciudad. Lo anterior lo estábamos hablando y viendo en ejercicios de gobierno y de acciones administrativas muy particulares y que pudieran tener una nada más concatenación o una correlación de un personaje hacia otro. Y aquí no, aquí fue desde la perspectiva ahora sí completa general de una institución, desde policía, protección civil, tránsito, que no pudieron estar organizados entre ellos y que confluyen en un elemento, es verdad, pero tampoco el presidente municipal la provoca y vienen todos los demás organizaciones. Bueno, de nuevo se perdió la comunicación. Bueno, traemos ahí Fito, sí. Extraños. Sí, pues bueno, si quieres aquí lo dejamos, ¿te parece? Eso es lo que provocó, ¿no? Que los exhiban desde esa forma masiva y no en un evento particular, ¿no? Eso es lo que más llama. O sea, se generaliza una opinión que el Círculo Rojo ya tenía e invade otros aspectos. ¿Le ves similitudes con lo que pasaba con Bárbara Botello, más o menos a estas alturas de la administración, cuando también empezó a romperse la luna de miel y a crecer la impopularidad? De motivos diferentes, sí, pero ya. Bueno, gracias Adolfo Pons. Bueno, problemas con el teléfono. Vamos a continuar. Vamos a zona de juego.